¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos una vez más acá en el río Arrecife. Vamos a ver si sacamos algo. Si esta vez se nos da, va a ser un día soleado, muy lindo, pero ¿qué voy a hacer? Es un día que hay que aprovecharlo, así que la mañana está mejor, pero ya la tarde se pone un poquito más pesado, así que vamos a tratar de aprovechar. Bueno, vamos a empezar, voy a armar las cañas. Bueno, acá ya tiramos para la boga. Hay una que está armada para la boga. Después acá tenemos toda tirada para la carpa. Esta tiene masa, el harinado nuevo tiene para la carpa. Después acá también tenemos para la carpa. También estamos probando con escualo para ver si tiene alguna captura acá. Después allá tenemos con lombriz. Se reenganchó. Espectacular la boga. Con lombriz. Están picando la boga con lombriz. Es muy raro, pero bueno. Bueno, estaría enganchado desde hace rato porque cuando fui a buscar leña y para hacer unos mates, vine y bueno, ya estaba enganchada, estaba en la orilla. Así que nueva boguita. Bueno, gente, la espera del pique, quizá vamos a tener suerte ahora porque ya arrancamos bien con una boguita. Cambiamos de lugar, nos vinimos para el otro lado del puente, así que vamos a pescar, a esperar que nos pique algo. Y nada, mando saludos, un abrazo para todos los suscriptores, para la gente que nos sigue, y bueno, agradecerles a todos en realidad por las suscripciones y los comentarios y los likes que me dan también. Así que bueno, nada, gente, ahora vamos a pescar. Ahí la boga la tengo acá, la tengo atada. Ahí la tengo atada por si no llego a sacar nada, me la voy a lo voy a hacer a la parrilla. Vine con mi nena se trajo algo para comer ella. Bueno, yo lo voy a acompañar con un pescadito al lado. Está picando con lombriz. Ahora, por ahí. A veces tiras masa también, se cancha de masa.
¿Qué hacen? ¿Qué onda? ¿Y? ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. ¿Sí, no? ¿No te picó nada? ¿Cómo andas, maestro? Por el momento. ¿Sí? Muy tranquilo. ¿Y qué tiraron por allá? ¿Con qué están tirando? Con masa de los primos. Sí. ¿Y lombriz? ¿Y funciona o no funciona la masa esa? Y vamos a ver. Yo he visto que sí le están sacando con esa masa. Mayormente se están sacando ¿sí? Las carpas. ¿Las carpas no? Sí, pero vamos a ver qué pasa. Si nos da resultado a nosotros. Así que yo lo hago el mío, así que no sé. Claro. Igual que cosa. Algún día, papá. ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Gracias a Dios? ¿Tu perrito? Ajá. ¿Pesa? Terrible, malo. Claro, ¿Sacó la boga que había sacado? La boga nomás sí. La otra no, porque se me desenganchó. Se me pega el tirón y se desenganchó. Después me pega el tirón y no quiere enganchar. Claro. Pero están saliendo boga, me dijo a mí mi compañero acá. Muchas bogas están saliendo. Lástima que no trajimos hígado. Claro. Mira, capaz que sí. Pero ahí están las carpas, ¿eh? Viste que hay justo ahí un remanso. Ahí están las carpas. Ya pusimos la boguita a la parrilla, acompañada con la hamburguesa, las papas y la cebolla ahí, en la brasa. Tranqui. Los piques, tranquilo el río. Tranquilo, no. Nos pican, pero no se enganchan, no quieren comer, no quieren salir. Por suerte capturamos una a la mañana, así que esa ya quedó para comer. Y bueno, por suerte lo capturamos a la mañana. Así que tranquilo nomás. Manso. Vamos a seguir entonces tratando a ver si sacamos algo a la tarde. Ahí sale la burbujita. Ya se ve que se está cocinando. Después lo pegamos una vueltita. La hamburguesa también ya está para pegar una vuelta. Ya se va cocinando sola. Bueno, así es, amigo. Haciendo la comida para comer. Cada vez que venimos a pescar, vamos a comer algo de lo que sacamos. Esta vez acompañada con una hamburguesa, un par de hamburguesas. Allá está el petizo, está con calor. Encima tiene un buzo. Sacáselo al buzo, al petizo. Sí, hace rato tuvo unos piques, pero no, nada. Solo tocan y eso que tiene masa, ¿no? Lo tocan y se van. O sea, no quieren salir. Capaz por la calor, qué sé yo, por ahí. Igual vamos a esperar a la tarde, capaz que refresca un poquito más. Ojalá tenemos suerte de pescar algo más. Bueno, así es, amigos. Espero que lo disfruten. Tranquilo el campo, el lugar para pescar, muy lindo. Acá en el río Arrecife, a la orilla de la ruta 9. Ya le dimos vuelta, falta un poco más y listo. Casi me enreda con la otra línea.
una grasita amarilla. Vamos a la segunda captura, la primera ya se está haciendo allá en la parrilla para comerla. Y en esta es la segunda. Vamos a saltar, igual vamos a seguir pescando. Seguramente vamos a tener otro pique. Bueno, vamos a librarlo. Parece que tiró. Vamos a ver cómo es, qué es lo que tiene. Lo limpiaron todo. Para vos, mirá. Nahuel, vos que me preguntaba, para Nahuel, para un compañero de trabajo, me preguntaba cómo lo hacía la cebolla, la brasa, ahí la quemé en la brasa. Mirá, ahí está la papa, la pelé toda, mirá, la cáscara quedó toda ahí, la cebolla lo mismo, están ahí todas. Ahora, cuestión de pelarla. Voy a partir la mitad. Encima la cortas, encima nomás, pero no la cortas muy bien. Encima. Y así que la cebolla y las pintas en el medio, ahí se empieza a pelar todo. ¿Ves? Así que se pela solo. Ya está cocida la cebolla. Está cocida esta cebolla. Ya está la comida hecha. Ahí tiene la papa, las dos cebollitas, la boga que capturamos a la mañana temprano, y la hamburguesa para la Lupe. Bueno, ahí está, con pancito vamos a comer. Buen provecho para todos. Espero que ahí mi compañero haya aprendido a sacar, porque él me estaba preguntando cómo se hace la cebolla a la brasa. Bueno, ahí lo hicimos, cómo lo pelamos a la cebolla. Manera, lo cortamos y lo pelamos con un tenedor y un cuchillo, se corta todo, está todo cocido, así. Está todo blandito, pincha solo, está todo blandito, así que nada. Se desarma la papa, está claro. La cebolla igual, sal.
Claro. Bueno, buen provecho, nosotros vamos a comer también ahora. Así que a disfrutar la comida. Bueno, ahora sí, buen provecho. Ahí picó, 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 picó. Picó, no sé qué tiene acá. Vamos a ver qué tiene. Va muy peleadora. Bueno, por fin se nos dio la cartita. Me peleó. La busqué todo el día, recién a esta hora se me enganchó una. No es tan grande, pero bueno, es una carpa. Ahí está. Voy a ver si que se cansa un poquito más, porque parece que ahí está Marisa, ¿ves? Ya está cansado. Mira dónde estaba enganchada, mira. Se soltaba allá, mira. Me enganchó de abajo. Me estaba agarrada de la boca, estaba enganchada de abajo. Se lastimó un poco, pobrecita.
Bueno, ahí está la carpita. Una carpa blanca. Mira la carpita, gente. Para los suscriptores. Para que suscríbanse en el canal. Para el sorteo de la remera. Que cada una semana vamos a estar sorteando. Así que, suscríbanse. Esta carpa la tengo ustedes. Sanita, muy sanita, tiene las aletas todo. Miren de la casita. Vamos a liberarla. Vamos a liberarlo. A ver cómo lo vamos a liberar. Por allá lo vamos a liberar. Bueno, saludo a Ramiro ahí, compañero que está acá pescando. Qué grande Ramiro. Yo ya comí la boga, pero no voy a despreciar esto, ¿sabes qué? Me metiste vacío. Mirá. Sí, gente. Ya sacamos la boguita que ya lo cocinamos y recién sacamos una carpa mediana, blanca, muy linda la carpita, ya la liberamos también. Ahora estamos esperando a ver si tenemos alguna captura más. Una tarucha, mirá, me tragó todo el anzuelo. Una hermosa tarucha, a ver qué linda tarucha. Mirá, ya se iba a cortar la línea, mirá, se retragó el anzuelo. No sé cómo vamos a hacer ahora para agarrarlo. Volví a enganchar. La taruchita, una taruchita con la lombriz, comí una lombriz, hermosa taruchita. Suscríbase en el canal El Arte por la Pesca. Bueno, ahí está, vamos a largar.
Miren, gente, bajo el puente para hacer asado. Tenemos una parrilla. Acá tenés otra parrilla. Así que ahí tenés el río. Tranquilo, bajo el puente. Allá tenés otra parrilla. Acá hacen fuego, hacen mate cocido, mate cebado. Capaz que se quedan por la noche acá los que vienen a pescar. Y bueno, hacen las cosas para comer, para tomar unos mates. Un lugar donde es tranquilo. Así que muy lindo lugar. ¿Y cómo anda la pesca? ¿Sacaste? ¿Quién sacó? ¿Ramiro? ¿Dónde sacó? Sí, hace ratito. Acá la picó y tiró. ¿Viste? Tenés que estar ahí. ¿Y yo, amigo? ¿Cómo está la pesca? Una bobita. ¿Sacaste? Qué bueno. Apenas vi que picó, le di el tirantazo. Sí, justo. Ahí le enganchaste. Sí, a veces hay que clavarlo porque te tira, te está comiendo ahí. Sí, sí. Muerde y suelta, así. Entonces vos lo le clavaste vos. Sí, a veces hay que estar disfrutando. ¿Estás que me rompió esa caña, me enredó la línea de la carpa. Mirá, un enredo de línea. Me cortaron el pie. Está cortada esta. Bueno, la carpa me rompieron. Dos cañas me rompió la. No sé qué haya sido lo que enganchó la otra caña. Me rompió dos líneas. La carpa, la línea de la carpa quedó enganchada con la línea de variada. Estuvo enredado. Acá tenemos un amarillito. Así que bueno, así de gente. Un amarillito. Vamos a liberarlo. Ha sido otra tarucha, porque me cortó la línea, limpito me lo cortó, se llevó el anzuelo todo. Y esta está enredada, un enredo me hizo. Oh, qué desastre. Así es, gente, lo que hace la pesca.
Son tremendos estos pescados de aquí, los peces de acá. Esta línea es de aquí, esa caña que está allá. Bueno, amigo. Una locura esto. Me fui un rato a conversar con unos compañeros ahí que estaban pescando allá al otro lado del puente. Y cuando volví, esta caña estaba en el piso. Me la arrastró todo por ahí hasta allá. Se me enredó todo la línea, me la enredó con la otra caña que está allá, la azul. Me cortó el bajo que tenía la caña de la madre del anzuelo. Me cortó y bueno, se llevó todo. Podría haber sido una tarucha o una boga. La arrancó a la caña de acá, de donde está el cosito, la arrancó y la sacó. Así que puede ser algo. Ojo que la boga, cuando pelea, te arranca la caña, por más chica que sea o mediana, igual te lo saca. Es muy peleadora la boga. Así que bueno, gente. Así, suscríbanse para poder participar en el sorteo de la remera en esta semana, hasta el día martes tienen para suscribirse y dejar sus tres últimos números del documento y un nombre. Así yo lo levanto la información para hacer el sorteo. Le hacemos el sorteo en la otra salida del día miércoles. El miércoles 2, creo que miércoles 2, miércoles de la semana, vamos a hacer una salida de pesca y ahí en el lugar de pesca voy a llevar todos los nombres y los que mandaron sus tres últimos DNI para hacer el sorteo. Lo sorteamos ahí, en el momento de que estemos pescando. Así que ya saben, suscríbanse para participar de la remera, dos remeras. Una es esta, la que estoy usando yo, la blanca, y otra es una gris combinada con el negro. Así que las dos están lindas. Así que les invito a que se suscriban, comenten, dejen el nombre y los tres últimos números del documento para que participen en el sorteo. Así, gente, así lo vamos a estar sorteando la próxima semana. Tienen una semana para suscribirse y dejar los tres últimos números de documento y un nombre. Bueno, un mando saludo a todos y bueno, vamos a seguir a ver si sacamos algo. Si no, ya como ustedes verán, está cayendo la tarde, ya se hace de tarde y bueno, ya el sol se está bajando. Como que a esta hora empiezan a picar los pescados, empiezan a ponerse activos de vuelta. Qué lástima, porque siempre a última horita se ponen activos y empiezan a picar las cañas. Y bueno, a veces decimos, esta es la última, y no nos queremos ir nunca de acá. Es tan lindo el lugar este que no, a veces es difícil irse, y cuando tenés la posibilidad de enganchar uno más, y bueno, y ese dicho de uno más y no, la última y nos vamos, es una cosa de loco, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es así, el pescador lo sabe y lo siente en el momento. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a seguir pescando. Si no, cualquier cosa, ya lo estamos avisando. Así es, amigos, participen del sorteo. Y saludos a todos y gracias, muchas gracias para todos. Y bueno, a seguir en el canal, apoyando, que eso es lo que me hace seguir adelante, gracias a ustedes. Y bueno, saludo para todos. Me tiró la campana al piso. Mira cómo me saca lindo. Mira cómo me saca lindo. Mira cómo me saca lindo. Es una carpa. Seguro es una carpa. La última. Yo dije, voy a sacar la última.
qué lindo. Con esta ya está. Lo hicimos un día con esta camioneta y ya está. Se me va más lejos. Sí. Esto es lo que más amo en el momento de pesca. Esto es lo que es lindo sentir cuando el animal te pelea. Te da pelea. Es una sensación única. Una calor. Tremenda calor. Estoy sudando ya. Se me metió otra vez también. Se está haciendo la difícil, ¿eh? No se deja ver. No se cansa aún. Es muy peleadora. Le dobla la cañita. A ver. Se aparece ahí. No, no se deja ver. No sabe qué, lo llevo para allá y allá le sacan por ahí. Para abajo. Impresionante, mira lo que es esto. Una bestia. Acá nomás lo vamos a sacar. ¿No crees que lo andamos arriba? Sí, ¿no? Bien enganchada, mira. Thank you.
mirá lo que sé. Papá, mirá lo que sé. Papá. Qué hermosa acá. No la puedo agarrar. Mirá. Mirá lo que sé acá. Hermosa. Acá en el río Arrecife. Siempre me da estas capturas tan lindas. Se los quiero agradecer a todos ustedes. Esto es hermoso. Una carpa así me da mucha alegría sacarla, mostrársela a ustedes. La verdad que es muy bonita, muy bonita, muy linda. Enterita, sanita, no tiene nada. Toda sanita. Porque es una carpita. Está linda. Sanita, sanita. Vamos a alargarla, vamos a liberarla. La voy a llevar en el hopo porque se puede golpear. Así ya la libera allá abajo. No entra de fe. Así, gente, contento, contento. Eso que va dedicado para todos ustedes también. Y nada, abrazo para todos. Dale, acá están los muchachos de... ¿Cómo dijiste? ¿De dónde vinieron? De La Ferrer. La Ferrer, mira, el viajecito que se hicieron, ¿no? Demasiado, bastante lejos. Un poquito largo. Sí, sí, me imagino. Sí, yo vengo de Zárate, ¿sabes qué? Ya no aguanto más viajando. Así que, bueno, mira, acá los muchachos sacaron... ¿Qué sacaron? Una, dos bugas, ¿no? Dos bugas. Un padrecito, madre, y bueno, y acá hay una vieja el agua que fue el camino. Ah, qué okay, bueno, está bien, todo vale. Peor es nada. Sí, ¿y vos sacaste dos bagrecitos? Dos bagrecitos. Bueno, al final el más chiquito lo terminé soltando. Claro, dale. El otro me lo llevé. Las dos bugas que la saqué, bueno, también lo devolví porque era demasiado sí. Chiquito. Sí. No daba para nada. Sí. Dale. Un saludo quiero mandar para la gente de allá de La Ferrer. Un saludo a toda la gente de La Ferrer, especialmente a nuestro compañero Ale, que no pudo venir. Pero un saludo de toda la brigada de nosotros. Bueno, también saludo para toda La Ferrer y bueno, para Ale y para Anto, que para la próxima lo esperamos acá con nosotros. Claro, más vale. ¿Y aquí el amigo? Sí, un saludo para Anto, que se perdió hoy esta pesca. Y bueno, la esperamos para la próxima. Y gracias nuevamente por la trampa coreana que nos acabas de dar. Muy amable de tu parte. Yo igual que cosa voy a estar haciendo el harinado en el canal. Voy a hacer un video y ya sí. Sacan de ahí todo. Buenísimo. Así para que estén ya puedan hacer la misma captura, viste que a veces uno ve que el otro saca y. Claro. Y es así. ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Cuándo con la moto? Ah, sí. Está la... Bueno, gente, ya culminó el día, ya hicimos el día, lo hicimos, la verdad que estoy súper contento, encontrar amigos acá en el lugar de pesca, suscriptores, en realidad son suscriptores, justamente en la casualidad también, y bueno, acá hicimos una buena pesca, y bueno, satisfecho y agradecerle a todos. Agradecerle, mandarle saludos a todos los suscriptores. No se olviden de aprovechar esta semana para mandarme en la caja de comentarios su nombre, los tres últimos números del documento, así para entrar al sorteo de dos remeras del Arte por la Pesca, del canal. Así que bueno, vamos a irnos porque ya el sol está tarde y tenemos que viajar, tenemos como 40 minutos para Zárate. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente, y será hasta la próxima. Nos vemos. Saludos.